Ilustrísimo señor de Ibarra y Autrán, gobernador general de los territorios españoles del Golfo de Guinea. En cumplimiento de las órdenes recibidas, embarqué en esta capital el 26 de junio en el vapor Mogador, acompañado del segundo teniente don Fausto Andrés Aliaga y de dos cabos y seis guardias indígenas, desembarcando en la bahía de Concepción a las nueve de la mañana de dicho día. Allí fui informado por las fuerzas de aquel puesto de que efectivamente se estaban cometiendo desde hacía muchos años. Hechos punibles por parte del titulado rey de los bubis en el Valle de Moca, el llamado Botuco Sas Ebuera, que éste había quemado y saqueado la casa de otro bubi por vivir al amparo de la Misión Católica de Concepción, y que con amenazas de grandes castigos evitaba el que los naturales del Valle de Moca y sus inmediaciones tuviesen trato alguno con los blancos y abandonasen sus tradicionales usos y costumbres. También fui informado de que en la parte sur de esta isla ejercía absoluta soberanía el titulado rey y de que sus actos de crueldad tenían atemorizados a los partidarios de la civilización, alardeando de que el gobierno español era impotente para mandar en aquel territorio donde no consentía otra autoridad que la suya. Con estas noticias y las de que disponía de un buen número de hombres obedientes armados con armas primitivas y escopetas de pistón y chispa, me dispuse a asaltarlos y sorprenderlos a través del bosque en sus propias guaridas. Y el día 27, a pesar de lo accidentado del terreno y de las lluvias torrenciales, fue sorprendido el titulado rey en su residencia y con él sus hijos y mujeres, así como su lugarteniente, el llamado Pasi. Vamos a Conducidos a al día siguiente vamos a la a misión católica. Sí, vamos a parar. Vamos a repetir este párrafo, por favor. Vamos a repetirlo. Mismo sitio, ¿no? Vale. Repetimos desde el principio del párrafo con estas noticias. Alardeando de que el gobierno español era impotente para mandar en aquel territorio donde no consentía otra autoridad que la suya. Con estas noticias y las de que disponía de un buen número de hombres obedientes, armados con armas primitivas y escopetas de pistón y chispa, me dispuse a asaltarlos y sorprenderlos a través del bosque en sus propias guaridas, y el día 27, a pesar de lo accidentado del terreno y de las lluvias torrenciales, fue sorprendido el titulado rey en su residencia, y con él sus hijos y mujeres, Así como su lugarteniente, el llamado Pasi. Conducidos al día siguiente a la misión católica de Concepción, situada en dirección del valle, y distante de la playa como cerca de dos horas de camino y a una altura entre bosques de unos 600 metros sobre el nivel del mar, fueron invitados a reconocer como único soberano de toda su isla a su majestad el rey Don Alfonso XIII, y que, como prueba de su incondicional sumisión, se tenían que presentar en la capital con sus armas y cincuenta cabezas de ganado lanar y cabrío, que pondrían a su disposición como representante de estos territorios. En aquel sitio también fueron advertidos de que había concluido para siempre el mando del llamado rey Moca, y si prometían ser fieles a España y cumplían las órdenes de su gobierno, volverían a sus casas en donde no serían molestados ni sufrirían daño alguno.